Falso, la variante Omicron no nació en Sudáfrica. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de lo que se conoce recientemente como el surgimiento de la variante Omicron. Se decía que surgió en Sudáfrica y ahora tenemos nuevas noticias. En la descripción de este video te dejo el botón unirse y con él podrás explorar para que seas un miembro exclusivo de nuestro canal. Ya cerca de 1 millón de suscriptores. En menos de 2 años. La pandemia por COVID-19 nos ha demostrado que se extiende en el tiempo de la mano de nuevas variantes. La presión que sufre el mundo por derrotar esta pandemia es la misma presión que sufren los virus, que se van transformando a medida que las circunstancias del medio los van obligando a transformarse, a cambiar, a mutar y en ocasiones a hacer más difícil su control. Por lo tanto, cuando surge una nueva variante, el mundo se pregunta si esa variante será más grave, más peligrosa, más mortal, y son preguntas obvias. Por ello, se han distribuido las diferentes variantes en variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de consecuencia. Las variantes de interés son variantes que son menos peligrosas y riesgosas. Las variantes de preocupación son más transmisibles, pueden ser más letales o mortales y también podrían tener una mayor velocidad de contagio e incluso burlar el sistema de defensas de nuestro cuerpo o el que es provocado por las vacunas, el escape inmunológico. Las variantes de consecuencia son definitivamente más mortales, más graves, más letales. La variante Omicron, la última variante conocida por la humanidad, ha sido atribuida a Sudáfrica y resulta que ahora se cae en cuenta que una variante circulante en Europa era la variante Omicron, la variante B11529. Esta variante nace entonces ahora, muy probablemente, en los Países Bajos, que fueron los primeros que se identificaron con una variante diferente y al secuenciarla coincide con la variante de Sudáfrica. B11529. Es decir, no es originaria la variante Omicron de Sudáfrica. Es una variante que se originó posiblemente en los Países Bajos, en Europa. Y ahora la pregunta es, ¿y cuánto tiempo antes de descubrirse la variante ya hacía presencia? ¿Y cuánta proporción de lo que hoy tenemos como COVID-19 en Europa, en esta nueva ola que es el epicentro mundial de la pandemia, se le debe a la variante Omicron? Esa es la pregunta que seguramente estarán tratando de responder y de responderse los diferentes organismos científicos epidemiológicos del mundo entero. La variante Omicron no surge en Sudáfrica. Hoy sabemos que la variante Omicron, con las características de su secuenciación genómica, ya había sido descubierta en Europa. Por lo tanto, no podemos decir, y resulta estigmatizante cuando decimos que una variante se originó en determinado país u otro país. La estigmatización por el hecho de secuenciar una variante resulta odiosa y no deberíamos incurrir en esos asuntos. Resulta estigmatizante y resulta enjuiciadora la idea de que una variante es de un determinado país. Eso es lo que se ha tratado de hacer asignando letras del alfabeto griego, en este caso la letra Omicron, a estas diferentes variantes. Por lo tanto, el mundo entero tiene que estar expectante y el mundo entero no puede abandonar las medidas de bioseguridad y el mundo entero no puede abandonar los objetivos y metas de vacunación. De lo contrario, estaremos sometidos a cada vez mayores evoluciones, en este caso con la variante Delta, que tiene la mayor
de las mutaciones de cualquier variante conocida hasta este momento. 53 en total en todo el virus y alrededor de 32 o 33 variantes distintas en la proteína S del virus, aquella que utiliza el virus para entrar en nuestras células humanas. Así es que no nos ganamos nada con decir que una variante es de un país o es de otro país. Lo que tendremos que aprender es que independientemente de dónde se identifique inicialmente, la estrategia de cuidado no la podemos abandonar. Y el mundo no ha superado la pandemia por COVID-19. Abandonar medidas de bioseguridad, abandonar las metas y objetivos de vacunación no contribuyen en nada a pasar de mejor manera por esta pandemia de COVID-19. Si esta información te ayuda a mantenerte informado, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con todos tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Yo me cuido, cuido a los demás y cuido el planeta Tierra. Es nuestro propósito y queremos que tú lo hagas tuyo. Nos vemos en un nuevo video.